2023 es un nuevo año, y con un nuevo año también vienen nuevas ideas. Y sí que aquí hablamos mucho sobre videojuegos, pero desde hace tiempo quería salirme un poquito de ese estigma, y ya no solo hablar de videojuegos, sino de la historia de increíbles creadores que yo también admiro. Véase Sakurai, Miyamoto, el mismísimo Kojima. Tanto de sus cosas buenas como malas, porque la verdad es muy interesante ver cómo muchos triunfan y otros te roban 4 millones de dólares. Pero hace poco, uno de estos creadores famosos estuvo en la boca de todos por cosas no tan positivas, que no es broma, lo llevaron a estar encerrado en la cárcel. 2 veces. Y todo el mundo está expectante a la tercera. Esta persona no es nadie más que Yuji Naka, siendo conocido por muchos como el padre de Sonic, ya que junto a Naoto Shima fueron los pioneros de una de las mascotas más amadas en el mundo gamer. Pero al mismo tiempo, él también es responsable de una de las peores decepciones del 2021, Balan Wonderworld. ¿Ven? No lo puedo decir sin vomitar. Y aunque no lo crean, este personaje tiene historias muy interesantes, pero la más importante sería cómo hubo un tiempo donde Yuji Naka estuvo en la cima y ahora tras las rejas. ¿Qué pasó? ¿Cómo alguien con tanto renombre puede caer? Bueno, el día de hoy nosotros nos encargaremos de ver toda su historia, así que acompáñame a ver el ascenso y caída del creador de Sonic. Ah, verdad, recordé que no tengo intro, es que esto es una nueva sección. Déjeme ver si hago algo rápido en Movie Maker. Naka nació en septiembre de 1964. Huh, ¿septiembre? ¿Y terminó en la cárcel? Típico de Virgo. Era lo que se conoce como un programador, y después de terminar sus estudios, Naka decidió no ir a la universidad para quedarse en su ciudad natal. Pero más o menos por 1963, Naka conoció una compañía muy interesante llamada Sega, la cual estaba buscando un asistente de programación, y después de un año, oficialmente Naka era parte del equipo de Sega, aunque su primera tarea no fue diseñar el concepto de Sonic. No, él solo hacía mapas y revisaba algunos floppy disks. Aún así, su primer proyecto oficial fue un juego llamado Girl's Garden, un juego de arcade donde una niña llamada Papri tiene que recolectar flores para ganarse la afección de un niño. Así es, el primer juego de Naka era machista. Broma, broma. El jefe de Naka estaba impresionado y decidió publicar el juego, y sí fue bien recibido por el mercado japonés. Así fue creando más juegos con el paso del tiempo, hasta llegó un momento que lo hacían trabajar tanto que literalmente vivía en la compañía. Pero no me sorprende, la sobreexplotación laboral es uno de los factores por los cuales los japoneses viven con un estrés constante. En la época de la Master System, Naka quería crear juegos que no eran posibles en la NES por sus limitaciones. Fantasy Star, Space Harrier, entre otros, eran lo que Naka quería lograr, pero de pronto salió la Mega Drive, y ahí fue donde él programó Super Thunder Blade, siendo la Mega Drive su hardware favorito para trabajar, y así tuvo muchos más proyectos, pero el que lo llevó a ser muy reconocido es el que casi todos ya conocemos, la creación de Sonic the Hedgehog. Que si han visto mi video del primer Sonic, sabrán que ya conté esta historia, pero siempre hay detalles que se pueden agregar. El presidente de Sega en ese entonces, Hayao Nakayama, decidió que Sega necesitaba una mascota para competir contra el Mario de Nintendo. Es ahí donde una de las ideas de Naka para derrotar a la malvada N captó la atención de sus superiores. Naka creó un prototipo que involucraba a un personaje que corría rápido y se volvía una bolita para ir por tubos largos. La idea de un erizo que podía volverse bolita y saltar para matar a sus enemigos vino de sus cuadernos de la escuela. Así es, muchachos, nunca tiren ninguna idea, puede que se vuelva la próxima franquicia reconocida. Pero obviamente Naka solo era un programador con una sola idea. Naoto Shima es el que le dio la vida a este personaje, y Hirokazu Yasuhara a los niveles. Aunque, curiosamente, una de sus inspiraciones para crear Sonic fue la experiencia que tuvo al jugar Super Mario Bros. Original. ¡Qué cosas, ¿no? Y después de un año y medio, Sonic el Erizo fue lanzado en 1991. Y fue un furor, el que llevó a Sega a ser mega reconocido. Aún así,
Naka no se sintió satisfecho con el trato, ya que Sega le dio poco crédito por la creación de este juego, así que decidió renunciar y fue contratado por el Instituto Técnico de Sega, una subdivisión americana de esta compañía, donde tenía un salario más grande y más libertad creativa. Ahora en STI, Naka comenzó a trabajar en Sonic the Hedgehog 2, con la única condición que el juego tuviera multijugador, lo cual fue un poco complicado para él, pero finalmente lo logró. Aún así, el desarrollo sufrió por la barrera cultural entre nipones y gringos. El artista Craig Steed describe a Naka como, y cito, un arrogante dolor de culo, que no estaba interesado en trabajar con americanos. Otro artista, Tim Skelly, contó que Naka hubiera estado más feliz trabajando con un equipo full japonés, por la barrera de idiomas y el choque cultural. Debido a esto, cuando Sonic 2 fue liberado al mundo, Naka se rehusó a trabajar en otro juego de Sonic con un grupo americano. Y aquí podemos ver un poco que este señor tampoco era un santo, así que tuvieron que hacer un grupo solo de japoneses para el bebito Naka, dirigido por él, y trabajar cerca con la manager americana del marketing, Pamela Kelly, y así lograron hacer Sonic the Hedgehog 3 y Knuckles. Originalmente Naka quería hacer Sonic 3 un juego en 3D, pero con la tecnología limitada llevaba más tiempo, y ya estaban los juguetes de McDonald's en el mercado, y no hablo de los pakistanes, así que no había otra que dejarlo en 2D. Un tiempo después de que Naka terminara con Sonic 3, regresó a Japón, donde se le ofreció un rol de productor. Cuando este volvió, Sonic Team era oficialmente ya una marca, y estaban trabajando en un nuevo proyecto, Nights into Dream, para la Sega Saturn, en donde también terminó participando, ya que no quería ir de una a crear otro juego de Sonic. Trató de convencer a sus superiores de que Knights solo tomaría un año y que pronto comenzaría en el desarrollo de un Sonic en 3D. Lamentablemente, Knights tomó más de lo esperado y Naka se arrepintió de no haber creado un juego de Sonic en esta consola. Más bien, muchos dicen que esta fue la razón de que la Saturn no fuera un éxito. Mientras tanto, en América, STI trabajaba en Sonic Extreme, un juego 3D de Sonic, el cual tuvo varios problemas. Uno de ellos es que Naka se rehusó a que usen el motor de Knights, al punto que amenazó con irse de la compañía. Chris Sen igual contó que entendía el interés de Naka por controlar todo sobre la tecnología de Sonic y la franquicia, mientras que Sonic Team desarrollaba su propio juego de Sonic usando el motor gráfico de Knights. Y ya saben, Sonic Extreme fue finalmente cancelado. Podríamos decir que Naka se salió con la suya. Llegando a la era de la Dreamcast, y mientras Sonic Adventure estaba siendo desarrollado, Naka formó parte de las reuniones del Dream Team, en lo que al final serían ideas para crear dicha consola. En 1998, Naka y su equipo visitaron Sega Norteamérica para ver en qué andaban trabajando, y observaron un juego llamado Gaze Force. ¿Gaze Force? Gaze. Pero lo que sí fue gay es lo que hizo Naka después. De acuerdo con el productor Mark Subotnick, Naka le dijo al equipo japonés que tomarían partes del juego y las pondrían como mecánicas de Sonic, y sugirió el despedir a todos excepto a un ingeniero. Lo que Naka no sabía es que los developers de Gaze Force sabían japonés y prefirieron irse no muy contentos, contribuyendo a la cancelación del proyecto. Poco después de que Sonic Adventure ya saliera al mercado, Naka fue contactado por sus superiores para crear juegos online para la Dreamcast. Al comienzo no estaba muy contento con la idea, pero los otros estudios de Sega estaban ocupados con sus propios trabajos, Sakura Wars, Jet Set Radio, entre otros. Esto fue todo un reto para su equipo, así que Naka los dividió en tres grupos. En todos estos proyectos es donde también Sonic Team creó ChuChu Rocket, un juego de acción y puzzles, pero también siendo el primer juego en el sistema que contaba con online. Pero en el 2000, Sega comenzó a reestructurar el desarrollo de sus operaciones, transformando sus estudios de arcade y consolas en empresas subsidiarias semiautónomas, que en resumen les daba más libertad creativa. Naka sintió que era importante preservar Sonic Team como empresa, y así el nombre legal de la compañía se volvió, pues, Sonic Team, con Naka siendo el CEO de esta nueva compañía. 2001 fue un año de muchos cambios para Sega y sus entidades semiautónomas, lo cual Naka también quedó como oficial ejecutivo hasta su salida en 2006. Entre finales del 2001 y sus inicios del 2002, el presidente de Sega América, Peter Moore, hizo una reunión con varios jóvenes y descubrió que la reputación de Sega estaba cayendo. Pero esto le molestó a Naka, el cual decía que era falso. Algunos dicen que Peter Moore literalmente
literalmente lo mandó a la mierda, pero no sería la primera vez que Naka hace berrinche. Así llegamos al último juego de Sonic en el que Naka trabajó, Sonic 2006, el cual en sus propias palabras dice que se arrepiente de haber dejado Sega a la mitad de su desarrollo, siendo tal vez no el responsable de la abominación que terminó siendo, pero creo que su salida afectó bastante a todos los demás problemas que ya tenía el juego. En marzo del 2006, Naka anunció que crearía su propio estudio llamado Probe. Este se sentía bien en poder crear juegos que no sean solo de Sonic, y explicó que la industria del videojuego era joven y que había perdido mucho en lo que era estar cerca del desarrollo de un videojuego. Aquí, él y su equipo crearon juegos pequeños para la Wii, como Wii Play Motion, Eevee the Kiwi, entre otros. Aún así, estos juegos le ayudaron a financiar un proyecto mucho más grande, que finalmente sería conocido como Rodea, The Sky Soldier, el cual hemos hablado también en este canal. Su desarrollo terminó en 2011, pero no sería sacado al mercado hasta el 2015. Según Naka, Kadokawa Games, el publisher, no quería sacar el juego hasta que haya una versión de 3DS. Así, en noviembre del 2015, salió para la Wii U y la 3DS, y fue un total desastre, con un juego que estaba hecho con el culo. Gracias a Dios, Probe sacó una versión de Wii mil veces superior, pero a la Wii ya haber pasado su época dorada, este juego llegó sin pena ni gloria. Rodea fue el claro ejemplo de que Naka tenía una buena idea, pero tuvo problemas con su publisher. Así, en 2018, se unió a Square Enix, donde creó Balan Company, y se concentraría en géneros fuera de la zona de confort de Square, el cual en su mayoría siempre han sido RPGs. Probe seguía como una compañía de él, pero ahora Naka era el único empleado. Con una buena empresa y una buena idea base, Naka junto a Balan Company crearon Balan Wonderworld. Se volvió a unir con Naoto Shima para que sea el artista de su juego. Así llegó el 2021 y Balan salió para que todo el mundo vea el potencial de Naka. El potencial de mierda, porque el juego salió como el orto, teniendo full críticas negativas y haciéndome el exponente número uno de Balan en Latinoamérica. Lo cual no sé si es algo bueno o malo. Balan Wonderworld fue el claro ejemplo de que Naka pudo haber hecho mucho por Sonic en su época y tener buenas ideas, pero al día de hoy había quedado con ideas de antaño que terminaron haciendo un juego mediocre y aburrido. Aún así, en 2022, Naka había anunciado que demandaría a Square Enix porque, según él, este fue removido del proyecto 6 meses antes de que Balan saliera, cosa que, como ya dijimos en un video, esto no hubiera hecho diferencia, ya que el juego tenía problemas desde su núcleo base. Pero en general, esta demanda no llegó a nada, terminando él mismo odiando el juego. Pero eso no fue lo más bajo que cayó, porque en noviembre del 2022 fue arrestado por la Fiscalía del Distrito de Tokio, acusado de traficar información privada ligada al juego Dragon Quest Tact, mientras trabajaba en Square. También se cree que este compró acciones de la desarrolladora Amy, quien trabajó en este Dragon Quest, antes de anunciar el juego al público, lo cual es ilegal en Japón. Pero eso no es todo. En diciembre del 2022, no más hace un mes aprox, Naka volvió a ser arrestado por la acusación de haber comprado 144 millones de yenes en acciones del equipo A-Team antes de que Final Fantasy VII The First Soldier sea anunciado. Y actualmente estamos esperando a ver si lo arrestan de nuevo, porque ya saben lo que dicen: la tercera es la vencida. Lo cual, a ver, muchas de estas acusaciones pueden ser verdad o parcialmente verdad, pero de por sí el hecho de que estés involucrado en estos escándalos matan tu carrera como creador de videojuegos, y no creo que nadie vuelva a querer a Naka en su compañía. Pero aquí entre nos, con la historia que hemos visto que tuvo este sujeto, no me sorprendería que las cosas de las que se le acusan tengan algo de verdad. Es sorprendente cómo uno de los co-creadores de una de nuestras mascotas favoritas pudo terminar así. Que bueno, la cárcel es algo que no le deseo a nadie, pero sinceramente Yuji Naka es un claro ejemplo de que si el poder se te sube a la cabeza, puedes comenzar a tomar muchas malas decisiones. Nadie quita que fue el pionero que nos dio al erizo azul, y con eso siempre estaré agradecido, pero por otras cosas que hizo que mucha gente no sabe, y otras de las que se le acusa, nos muestra que había muchas más cosas que este hombre hizo mal, siendo este el final de Yuji Naka, tal vez no como persona, pero sí como creador de videojuegos.
O quién sabe, tal vez en 15 años saque el sucesor de Balan. Solo espero que no todo el juego se juegue con un botón. Y el fanart de la semana es de Tamao Miyoroshi, con estos bonitos gapas. Están muy adorables. Si me quieres enviar un fanart, puedes hacerlo vía Twitter o Instagram. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Recuerda que tengo un canal secundario donde hago streams todas las semanas y un canal terciario con animaciones. Dicho esto, soy Gapa y nos vemos en un próximo video.